arriba hay que ver que se quede. Yo creo que para lo que es mayo, ¿cómo hace para tomar algo? Ay, que tengo en la casa. Vaya, sí, de cualquier. Y no, un tres puentes pueden comprar. Sí, no le estoy diciendo. Pues sí, también. Y que se echen un trago de solo. Pues sí, vaya, entonces. Entre los tres se ponían, viejo. Entonces, ajá. No, más que todo no. Con este que era bien, bien chero, a un amigo. Por cierto, fue uno que vino un primero de diciembre, de como dos, tres años. Que, un chiquitín que venía tatuado de acá del brazo. Ajá, sí, sí, sí. Usted dijo. Usted dijo que era el. Sí, ajá, ese. Ajá, cabal. Era malilla, ¿no? No, no, ese era otro, el que estuvo ahí para el día de amistad era de la colonia, este era los de la iglesia. Este allí me decía el hombre cavernícola. Me decía, ¿ah? Lo que pasa es de que vaya, ellos eran, digámoslo así, un poco fino, ¿verdad? Un poco fino. En cambio, yo era más rústico que ellos. Como uno de ustedes, como Sugar comparado con uno de la ciudad. Sugar tiene grandes patotas, así gruesas, va. Ahí está, ve. Ya, pues. No es que sea por eso, porque pero este es un pato de ganso, usa mucho zapato. Sí, ajá, entonces se hace más ancho la piel. Entonces, yo a comparación de ellos, era más rústico, como que no tenía educación, pues, o sea, a comparación de ellos, ¿verdad? Entonces me habían trabado, todos los bichos de la iglesia me habían trabado el hombre cavernícola. O sea, quizás hasta para jugar era un poco más pesado, para jugar pelota iba y a trancar y todo. Entonces me decían hombre cavernícola porque era más pesado que ellos tal vez para jugar. Más rústico, más así, más brusco, cabal. Así lo dejaba usted igual que la garza. No, tampoco. Qué loco. No, es que me la desquité porque a la ave me iba a trancar así a la ventana chingada de gracia. O sea, qué quebrado te quería hacer y por lo que veo. Y fue premeditado entonces. Premeditado, y porque eso no fue tan chiche. Le dije a la virgen, ahorita me toca a mí, así va a arreglar. Yo creo que todavía no le ha pasado. Pero mire que mala onda, porque yo lo pudiste haber quebrado. ¿Cómo no? Te conociendo, te sí te creo. Y yo creo que no le ha pasado, fíjense. Ahora me tiró el corvo de puta, así. Ya le caía el corvo. Yo así, mire, ve. Y este de la y con punta. Lo tiro así. Y así, mire, ve. No, pues que vaya mandando por uno, pero. ¿O qué decir la Nayeli? No, no creo que quiera. No, si obligada estaba aquí con la foto. Dijo que para qué, que ella no, que ella no le vale, que no de qué, que no de cuánto. Y más ahora, no, las tomas para. Pues sí, vaya, entonces yo me iba a quedar a la casa de ellos, ¿verdad? Y entonces me acuerdo de que, como digo, nos bañábamos juntos y todo. Pero ellos, ¿no fue que aquel día que andábamos en el cine? Bueno, ¿qué? No sé. Ah, sí, ahí fue, ya no trae el carro, sí. Que yo le tomé una foto. Sí, usted, sí, él. Ajá, él. Diablo. Pero el chiquitín. Ajá. Vamos a ver, Señor, chicas. El papá, ¿cómo lo quieren los papás o no? Quítate, Chepe. Sí, vamos a darle un abrazo grupal. ¿Quién que manda a volar o lo acepta? Va, vamos a probar porque hay bicho al modo. Ojalá que no, sí, pues sí. Me costa, Jonathan. ¿Cómo le da los buenos días? En la mañana, va, hijuela. Me echa todo tipo de bendiciones para que pueda hacer ejercicio. Yo me quedé viendo y digo yo, wow, qué cosa. Sí, aguanta. Me quedo calladito. Sí, es que no se puede, con ella no se puede. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Porque no quiere, llega y no quiere hacer ejercicio, yo le quiero ayudar para que baje y mira cómo cuesta. ¿No? Primero me echa una y más mil maldiciones para ponerse. O sea. A la mitad. A la mitad te lo vas a estar. Sí, le va a poner un sorbo primero. Unos cuatro botes, hijo. Mira, ve. Pasar a preguntar primero donde la niña Reinita, creo que ellos venden también. La niña Angélica vende. Si no anda en la casa, también. Creo que mi tía Chepa vende también. Estos son como los momentos más difíciles, ¿no? Como que son, para la familia. Que como que sí. Son. O sea, uno, para uno que, o sea, sí, dice que sí siente, pero es. No, uno no siente lo que siente el familiar, porque no, la verdad que él. Sí, se siente feo. Solo por un ratito. O sea, siente feo porque la señora o era bien amiga. Sí, porque cuando nosotros llegamos a
Era bien amable. Ajá, cabal. Que entraba y íbamos a grabar y todavía, hola, que no sé qué, porque quizás... Ya no te decía, o a veces tenía que ir con ella y hasta sola. Sí, sí. Bien bromeaba, y bromeaba conmigo, me decía, dale, decía Nayeli. Ajá. Y le decía, decimos, el cuerpo y la cara, vemos, pero la enfermedad no la sabemos. Sí. Porque muchas personas nos vemos sanitos por fuera, pero por dentro no sabemos cómo estamos. Ah, no me la decía. No, yo me quedé sorprendido. No, yo cuando... Sí, este no creía, si decía otra abuela, yo la vi bien mal, porque yo estuve anoche allí, me fui como a la una y algo, como a la una y media casi, y se quedó bien mal. Cuando me fui a dejar a la jera, le dije a la jera, yo la vi mal, le digo, no es de mal agüero, le digo, pero quién sabe, le digo que en la noche la vuelvo, porque vieras cómo se quejaba. Es que ya, bueno, como le digo a la Nayeli, hicieron lo que pudieron, porque estuve en el hospital, la tuvieron ahí casi una semana, creo como 4 o 5 días. La Jenny también anduvo con ella, sí, en el doctor, hospital, anduvo para arriba, para abajo. Y la Jenny, que ni le gusta salir. La crió, como la mamá. Como humanos no quisiéramos perder a un ser querido, pero a veces, fíjese, bueno, como siempre he dicho yo, que Dios sabe lo que hace y cuándo lo va a hacer. Igual manera, yo siento que ver sufrir a un familiar, siento que es mejor que duele, porque duele verlo. ¿Por qué cree que nosotros, cuando Manolo estaba padeciendo tantos años, mi mamá le pedía a Dios que mejor se lo llevara y no que lo tuviera así? Sí, yo. Mami no lo sintió tanto la muerte porque sabía que sí, iba a estar que mejor. Era mejor. Ya yéndose de este mundo, que estar sufriendo como estaba. Sí, yo a la tía que ella me cuidaba así desde pequeño, y yo cuando la miraba así, yo le decía a Dios que pues sí, sí, que sea la voluntad de él. Y la voluntad que, de él, que si me la dejaba. ¿Cómo no enferma? Ah, sí, pero no la pude ir a ver. Iba a ir porque yo le dije hace rato. Todavía le dijo de día. Porque la Nayeli estaba donde la abuela y me mandó un audio cómo se quejaba ya y cómo le hacía. Y entonces le dije a la Gladys, le dije yo creo que está agonizando a doña Juana. Y me dijo, yo quiero irme, pero como anda bien mala, así como ando yo. Entonces no podía ir, va, porque obviamente esperando que durara un poquito más y pues con una gripe o algo. Pues sí, se la acababa. Entonces por eso no pudo ir a la live, porque sí era bien amiga de ella. Sí, ¿cómo era? Es que Cama, fíjese que esa señora, créalo que era de la... Don Pei la conoce toda la vida, sí. Si realmente es vecino de enfrente, bueno, y creo que nunca tuve problemas con ustedes. No, gracias a Dios, mire, al contrario con ella, bueno, todo el tiempo, ella siempre con mi esposa, cualquier cosita ella me decía, mire Erika, tal cosa. Y así, es que no sé para dónde me va a llevar. ¿Para dónde lo va a llevar? ¿Que tú lo lleves, Franklin? Te lo va a dejar, Franklin. ¿Quieres dejar de solo? ¿A quién se lo dé? Cualquiera. Mi abuela está bien mal. Ahí la niña. Mira, a ver, y la niña Juana era no... La niña Candy era la mamá de la niña. Sí, la niña Juana es la bisabuela de Nayeli. Ajá, y la mamá de ella, de la bisabuela de Nayeli, todavía está viva, que es la tatarabuela, que es la niña Candy. Tatarabuela. ¿Tiene 90 y cuántos años, Nayeli? Pero ya tiene sus 98, quizás. Como 98, sí, porque como 3 años, dice mi abuela, que es más vieja ella. Y mi abuela tiene 101. Ah, pues sí. Imagínense para ella, para la niña Cande. Primero, la abuela de la Laura, que era hija de ella, o sea, hermana de la niña Juana. Después, el esposo de ella, que era la abuela, tatarabuelo de la Nayeli, que era el don Ángel. Y ahora la otra hija, la niña Juana, imagínense cuántas muertes, prácticamente en el transcurso de un año, prácticamente. Y libre de eso, vaya, el finado Moncho era cuñado de Marina Cane también. Y se llevaban así, o sea, porque como era hermano de mi padrino Ángel, luego murió el finado Moncho, luego murió mi padrino Ángel. Después de él. ¿Cómo mentira la señora? La niña Cane. Ver que sus hijas estén muriendo. Y fíjate, mire, si solo ayer, o sea, que se bajó, viera qué tristeza. O sea que ahí varió la ley de la vida. Eso le iba a decir. Sí, pues sí. Porque casi que la ley de la vida es que uno de hijos tiene razón. Ajá, cabal. O sea que la que murió era hija de la niña Candy, la más viejecita. Yo, según eran como hermanas. No, era la mamá, era la tatarabuela. Imagínate, tatarabuela, la Nayeli. Es que
Cuidado, miren, saquen ese volado aquí, tiene volado por aquí. Y ya lo está poniendo así, pues. Y este volado. Y él lo estaba poniendo solo por la suya para poder volar. Enterrado estaba, cree que nos echan buen dinero. Pues a mí me echan la culpa. No, pero yo siento que perder un abuelo es de las cosas más difíciles. No solo a un abuelo, sino que a un ser querido, o sea, bisabuelo. Pero es que abuelo a veces hasta es más fuerte que un tío, fíjese, sí, porque sí, los abuelos lo consienten a los nietos. Ah, vaya, la Bessy, por ejemplo, la Bessy, la abuela de la Bessy, la abuela de la Bessy es para la Bessy lo que es la niña Juana lo, para la Jenny. Prácticamente la mamá. Yo, cuando murió mi bisabuela, yo la sentí, pero soy sincera y siento que no va a ser como cuando mi abuela. Pero tenés cuidado, si vas a andar manejando vos, tenés un gran cuidado y anda con calma. ¿Quién va a manejar? Ella, pues. No, el carrito, pues, pero para ahí, pero tiene que andar con precaución. Porque los nervios te traicionan. A mí, el día que iba para allá, yo iba bien nervioso, yo no sabía ni qué iba haciendo. Y hasta me pararon, porque yo hasta boté un cono de los policías. Yo no sé cómo. O sea, es que iba suave, pero yo como que moví el pie de lo nerviosa que iba y cuando lo moví cabal, se cayó el cono. Se cayó el cono. Y se cayó. Cuando yo pasé. ¿Cómo te han hecho los conos? Cuando yo pasé, cabal, donde está el cono, moví el pie. Yo imagino que lo movió con la brisa, pero... Sí, bueno. Una, para empezar, ¿sabes que tienen conos aquí y aquí? ¿Cómo vas a...? Pero, pero con moto pasa, hija. Ajá. Soy muy vale madre, pero así no. Sí, con moto pasa. ¿Qué pasa en los carros? Ella, ¿no? Tani, tu abuela, la mamá, la Jenny, no sabe. Como ella también está bien mal de salud. ¿Pero por lo mismo? ¿O por otra? O sea, lo normal...